Hola a todos, hoy tenemos un programaza. Imaginad que metemos en el mismo local a una actriz, a un topógrafo, a un médico de urgencias, a un artesán, a un músico de rúa, en fin, a un montón de artistas y aderezámoslo con pandereteiros, bailadores, gente amante de la festa espontánea. ¿Qué tenemos? Una macrofoliada. Hoy es a nuestra propuesta en Alalá. Una foliada das de 7 estalos, aquí, en la Casa de las Crechas. Esta foliada en Casa de las Crechas es algo excepcional, algo noble. No hay un intercambio económico, ni hay absolutamente nada, es simplemente el corazón de cada uno. Es de verdad, ¿no? De verdad, de llegar allí, coger tu instrumento, hacer lo que quieras con él, si tocas, tocas, si no tocas, no tocas. Es una foliada, una fiesta abierta a todo tipo de gente que quiera foliar, bailar, cantar, tocar. Cada uno toca o que sabe o que puede y lo que intentamos es pasarlo bien. No es nada forzado, nada. De repente pues llega, llega un guiri que toca acordeón o cualquier instrumento, ¿no? Y se acopla allí. Toca los temas que sabe, los que no improvisa y los que no, pues no toca. La foliada es otra historia, es un rollo totalmente desinhibido, es un sitio donde entras a tocar, a hacer cualquier tipo de cosa, de improvisación en ese momento. Es mucho más espontáneo que un concierto. Es para mí, desde luego, muy gratificante tocar así. Situémonos, estamos muy cerquiña de la catedral. Claro que a Casa das Crechas, como vedes, é outro tipo de templo. Aquí todos son moi devotos, pero da música. Tanto que hai agora 19 anos, un grupo de amigos habituais deste local comezaron a tocar de xeito improvisado e montouse a gran foliada. Desde aquela, cada mércores a partir das 11:30 da noite a música volve a xurdir de forma natural. Os músicos veteranos mestúranse cos espontáneos, os que tocan cos que cantan, os amigos cos desconhecidos, os daqui cos da colá e os que xa estaban cos que queiran quedar. Manuel Amigo foi un dos que argallou aquela primeira foliada nas Crechas e 19 anos despois segue acudindo á mesma cita. É topógrafo de obra civil, pero últimamente dedicas á investigación da música tradicional. O que se pretende é un poquinho dimensionar todo o que é a ensinanza da música tradicional. É un traballo orientado aos mestres, non? É xente relacionada coa música tradicional, folk, baile. Empecéi bailando como moita xente. Con 9 anos. Son, como outros tantos, pois un gaiteiro autodidacta. Bueno, eu son unha persona moi vital, non? Necesito relacionarme, necesito tocar, sobre todo necesito tocar. E o día que me falte, como desgraciadamente casi me ocurre hai 6 meses, porque me operaron do corazón, claro, esas cosas te fan pensar moito, non? Simplemente necesito eso. Tocar, a miña familia e, en realidad, esas son as miñas dúas aficións. Quén destas dúas mozas sabe cantar? A mí alguén me dixo que sabía cantar unha moza destas. Pirata mete pata, sempre está de mal humor. Se pasa todo o día viendo a televisión. A miña relación con Crechas é simplemente sentimental. Seguramente perdín cartos con Crechas e eles tamén, porque pago sempre unha menos das que debería e eles sempre aforraron bastante comigo.
e Santi son compañeros de foliada e de traballo, xa que ambos forman parte do grupo Berro Gueto. Saben que eles son dos poucos privilexiados que conseguiron vivir da súa paixón a música, pero iso non lles chega, teñen que facer horas extras, así que as noites de foliada salvaxe veñen yo pelo para estes homes con alma de artistas. Falando así de Berro Gueto, quizáis sexamos unha especie de parella de feito, non? Nós somos eso, compañeiros de foliada nas crechas, sempre quedamos a hora de traballar os temas do grupo, pois quedamos xuntos. Que é o home que está na nube, que vi na nube? Non digo por mal, sino por ben. Está sempre como pensando en... Claro, a súa faceta artística, non só musical, sino en outros aspectos das artes, pois supoño que influye, non? Para que parece que está sempre pensando en algo novo, algo diferente que facer ou algo así. Como é Santi? Un home tranquilo. Pero como todos, pues, ten unha especie de loita interior tamén, igual que eu, ¿no? Eu tamén son tranquilo. Sempre tuve moitas regueifas con meu pai, bueno, pero ti, a onde vas? Vindo a música, pero ti, pensas que... Cando me empezou a ver pola televisión e os seus amigos decían, ai, vin o teu fillo na tele, non sei que, tal. En ese momento, bueno, empezou a asumilo un pouco, ¿no? Isto é un traballo moi a salto de mata. É como cadra, hai épocas boas, épocas malas, épocas apertadas, que se rodea a vida cotidiana, os músicos e tal, que vives de noite, que te levantas moi tarde, todo eso. Bueno, algo de eso hai, ¿no? Home, entre outras cosas, porque a veces traballas pola noite, ¿no? Eu, por exemplo, cando estábamos traballando temas novos, grabando maquetas e tal, pois grabo pola noite. Sí, te centras de algún xeito moito mellor que polo día, non? Hai máis polución acústica e, non sei, un xeito de traballar, non? Din que hai xente matutina e xente vespertina, non? Home, eu hubo un tempo que vivín profesionalmente da música e de artesanía, non? O sea, facendo no meu taller, pois, facía de todo. Dende restauración de móveis, pasando por lutería, artesanía para vender. Digamos que empezou por influencia do meu pai, non? Porque el é tallista profesional, non? E bebín moito do seu traballo, non? Porque, a fin de contas, o estaba vendo todos os días traballar e me gustaba moito mirar como facía, non? Entón, eso se che vai quedando, non? Cando eres neno, pois, é algo que se che pega, non? E quizás lle deba a él gran parte desta afición. Davide e Pepa non se coñecían ata que un día se viron pola rúa e como eles din quedaron espetados. El defínese como un performer, ela como unha historiadora convertida en actriz. Nos vamos de compras. Pandeireta, dúas voces arrolladoras, simpatía e moitísima coquetería son parte dos ingredientes que Davide e Pepa lle aportan a Foliada das Crechas, unha festa que por moi improvisada que sexa non impide que eles lle poñan un pouquinho de glamour. A ver. Bueno, qué maravilla, Esto para ir a foliada va. Poder eso tradicional queda bien, Me encanta, una maravilla. Sí, la ola, ¿qué tal? Vamos a llegar a un viño. Qué bonito. ¿Qué pasa? Tenemos aquí. Ay, caray. Dios. A mí me gusta así una mezcla, clásico, ¿no? Y mira, me escupa ahí con rosa. ¿Sabes? Sí, muy bien, Bárbaro, bárbaro. Esto para petar una pandereta. Varios. Mira, Pepa. Hola, bien.
¡Qué ostentación! Muy galego, muy galego. Muy galego, ¿verdad? Sí, me gusta más. Es pelinho mágico. ¿Quién es la rapaza más guapa, más hermosa, las foliadas, las crechas? David, esa de por supuesto. Es que yo doy dos bolas. Este vos conta, no miramos ningún precio ni nada, ¿eh? Aquí me gusta. Sí, nos mola. Sí, mola. Pues tenés que ir a foliada, sí, ¿eh? Sí. Mira, va empaquetando este. Ah, no, así. Este también. Ah, también. Todas. Avisa. O carnesa no te fai falta, ¿no? Un besito. Ay, pero... Espera, que te pasamos... Si quieres te pinto un poco. Claro, no hombre. Hombre, hay que ir de punta en blanco, ¿eh? Teño una casiña blanca. Na mariña entre los loureiros. Bueno, ¿cómo sí. se queda, Pepa? Teño amores, teño barcas y estoy viviendo no sé. ¿Cómo os metiste vos no tema da foliada? Eu non iba ás foliadas, pero un día decidín ir e empezamos a involucrarnos esos dous. Eu e Pepa lle dimos un pouco a volta o que era o concepto musical. E ahora nos metemos, digamos, as pandereteiras, nos metemos na música e facemos o que o grupo, unha foliada real, ¿no? Pero bueno, somos super acolledores. Todo o mundo pode vir a crechas e disfrutar, sobre todo de min. Sobre todo de... Bueno, de ti, sí, disfrute de ti. Pero... Bueno. No tenemos que decir después de eso. Después de eso está. Amores y dolores quitan el sueño. Yo como no los tengo, descanso y duermo. Perdí, no era mía, con el granador, con el granadero, con el granador, con el granadero, amor mío, ya me voy. La despedida canto, no me han oído, y ahora con mis amores yo me despido. Ay, qué dolor, señor. Paso regular. Por encima del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regalé la pinta para el pelo, la hebilla para el pelo. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. A foliada ten cada vez máis adeptos. Xan, mestre de música, e Pablo, estudante de gaita no Conservatorio de Vigo, foron dos últimos en incorporarse. Ambos pertencen ao grupo Xochimica e aquí pasan horas ensaiando. A música, sempre a música. Foi a miña abuela, fai, bueno, moitísimos anos, regalaron un teclado pequeniño, ¿no? Entonces acordome de estar tocando, sacando as melodías, ¿no? Que aparecían na tele ou en calquera na radio, escoitaba unha melodía e intentaba sacarla naquel pequeno Casio que tiña. Eu empecéi xa de pequeno, hai os 8 anos, con un Casio de gaita, recordo de na escola, non, ali os festivales de fin de curso, ver pois, o grupo de gaitas tocar, e sempre me impresionou bastante. E, según contaba meus pais, pois, de sempre o meu interés foi de sempre por querer tocar un instrumento. Como convencemos a xente que nos está vendo de que este é a mellor foliada das que poden elixir? Non, é obligatorio. O sea, toda a xente que veña por Santiago non quere pola foliada das crechas, porque, sí, eu penso que é única, polo ambiente, máis que nada, polo ambiente. Poñemos algún tope de edade? Ou... No. Algún tope de algo? No, que va. Se poden mirar as mamás tamén e os papás? Sí.
pele, trou pelear, que vengo tempo do liño matar. Estúpele. Trou pelear, que vengo tempo do liño matar. Estúpele. Trou pelear, que vengo tempo do liño matar. Matar. Trou pelear. Este es Roy. Para él es casi un sueño poder tocar con músicos que asisten a Foliada. Roy estudió ebanistería artística, pero ahora trabaja de camareiro. A aldea de Luaña, en Brión, y su pai tuvieron mucho que ver con su interés por la música. De feito, Che, su pai siempre compaginó su trabajo de gandeiro con su afición por construir instrumentos musicales. La música aquí en la aldea es de siempre, ¿no? Después aquí donde estamos nos habitando es una horta que se llamaba la Horta de Moa, que se vinían a hacer las regueifas siempre que había casamentos, ¿no? De pequeño, mi pai pues, no nos podían comprar instrumentos, empezó a enseñarme a hacer flautas de cana, que es un pínfano galego. Bueno, empecé haciendo gaitas porque había un hombre aquí en Ames, en Bertamirás, que se llamaba Susto Maroño. Siempre teóricamente, porque nunca me enseñó una clase práctica, ¿no? Siempre era los domingos por la mañana, cuando yo acababa de musir las vacas, iba para donde él. Y allí estábamos encima de una mesa, siempre charlando, hasta que morreu y después, pues, eu fui indo cara adiante. Fago birimbaus, a trompa galega, y también un poquillo de flauta traveseira. Y Roy, sí, hasta ahora, pues, siempre estábamos aquí los dos trillando. Que pasa que ahora hay un par de meses que empezó a trabajar, pues, los cartos nunca llegan, y bueno, ahora menos, pero sí. Roy es un rapaz tremendamente tímido. Un poco, sí. Que se transforma, por supuesto. Cuando está en el escenario, ¿o no? Cuando estás tocando es otra cosa. Sentir la música es estar dentro de la música. De tocar. No es lo mismo que hablar dentro de eso. Pero de todos xeitos, hay gente mirando. Sí, pero la gente va a mirarnos a escucharnos. Es otra cosa. Se paseades por las ruas de Santiago, es probable que de algún recuncho sea este son. Es un hammer dulcimer, un instrumento que fixo o propio Antón gracias a unos bellos planos. Antón es un auténtico bohemio, alguien que un día o dejó todo para hacer lo que más le gusta, tocar en la rúa. Ya llevo unos 14 años tocando en la rúa. Yo soy un bohemio, decidí dejar de trabajar y dedicarme a música, porque realmente, de que seña una vocación tardía, pero es lo que me gusta, inda que no gane mucho carto, pero por lo menos, como estoy contento con lo que hago, pienso que eso vale más que nada. Hombre, también cambió mucho a mi vida, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues, tengo horario flexible,
podo faltar a... adaptable. Podo faltar ao traballo e non me vota. Logo tamén teño unha... Pero votante de menos, home. Home, sí, votame de menos. E logo teño a mellor oficiña que hai en Santiago. A ver quen quixera ter platerías de oficina. Que son as vistas. Claro. E que sempre visita. Claro. Hai pelexas por o sitio cando chove, imagino, que os cubertos. Home, Santiago é unha cidade que ten moito soportal e tal, sempre hai algún sitio onde poñerse. Normalmente o que facemos, pois nos pedimos a vez un a outro. Oye, mira, ti, hasta cando vas a estar? Pois eu vou estar hasta dentro de un par de horas, vale, pois logo veño eu, vale. É así. É un espectáculo que é asequible a todo o mundo, que se pode acercar a ti e verte, ver unha cosa que se está facendo así, de verdad, e aquí abaixo. Non aí arriba no escenario. A nivel musical, eu vexo que hai máis cultura nos países nórdicos, non? A xente, os alemáns e todo isto, párense máis, saben os nomes dos temas, coñecen os temas, e digo, moitas veces digo, esta xente ten unha cultura musical que aquí non hai, non? A miña creencia, a miña religión é a música. É o que máis me gusta. Fago o que quero, entón estou moi contento con iso. Xa vos dixemos que David e Pepa son artistas 100%, pero non vos contaramos que teñen un espectáculo en común, un espectáculo de cabaret, pero de cabaret daqui. Pandereta, dixámola no xa. Sí, sí. Contadme que é iso do cabaret. As ganas de retornar o que é a figura da pandereteira en Galicia. E o facemos un pouco así, transformando esa estética, sobre todo, para outra estética, que en este caso collemos a do cabaret alemán, ¿no? Pero eso, facemos con músicas populares. É un pouco sacar a faixa, ¿no? Para enseñar un pouco punto erótico, punto frívolo, punto humorístico da cultura galega. E agora sodes capaces de facelo en calquer sitio, claro. Por supuesto. Aquí? Ahora? Aquí mesmo, sí. Sí. Déixame coller a herba, déixame poñer nun feixe, déixame deixar o mundo antes que o mundo me deixe. Ai, alá, ai, alá, alá. Ay, ay, ala, ay, ala, ala. Cabaret de aquí. Thank you.
Ola a todos, hoxe temos un programaza. Imaginade que metemos no mesmo local a unha actriz, a un topógrafo, a un médico de urxencias, a un artesán, a un músico da rúa, en fin, a un montón de artistas e aderezámolo con pandereteiros, bailadores e xente amante da festa espontánea. Situémonos, estamos moi cerquiña da catedral. Claro que a Casa das Crechas, como vedes, é outro tipo de templo. Aquí todos son moi devotos, pero da música. Tanto que hai agora 19 anos, un grupo de amigos habituais deste local comezaron a tocar de xeito improvisado e montouse a gran foliada. Desde aquela, cada mércores a partir das 11:30 da noite a música volve a xurdir de forma natural. Os músicos veteranos mestúranse cos espontáneos, os que tocan cos que cantan, os amigos cos descoñecidos, os daqui cos da colá e os que xa estaban cos que queiran quedar. Que temos? Unha macrofoliada. Hoxe é a nosa proposta en Alalá. Unha foliada das de sete estalos, aquí, na Casa das Crechas. Esta foliada da Casa das Crechas é algo excepcional, algo noble. Non hai un intercambio económico, nin hai absolutamente nada, é simplemente o corazón de cada un. É liberdade, non? Liberdade de chegar ali, coller o teu instrumento, facer o que queiras con él, se tocas, tocas, se non tocas, non tocas. Unha foliada é unha festa aberta a todo tipo de xente que quera foliar. Bailar, cantar, tocar. Cada un toca o que sabe ou o que pode e o que intentamos é pasalo ben. Non é nada forzado, nada. De repente pois, chega un guiri que toca acordeón ou calquera instrumento, non? E se acopla ali e toca os temas que sabe, os que non improvisa e os que non, pois non toca. A foliada é outra historia, é un rollo totalmente desinhibido, é un sitio onde entras a tocar, a facer aquel tipo de cousa, de improvisación no seu momento, é moito máis espontáneo que o que é un concerto. E para min, desde logo, moi gratificante tocar así.